Escúchame, mi nombre es Osvaldo Bayer. Yo quisiera decir dos palabras. 10 pueblos del mundo. Los banqueros saquean al mundo y a eso le llaman crisis económica. No sirven a los hombres, se sirven de los hombres para sostener una estructura corrupta y asesina. Los pueblos han hecho las revoluciones y estas castas las traicionaron. Nos van a quitar el yugo de madera y nos van a poner uno de hierro. Eso es lo que han hecho con el sistema socialista mundial. Fútbol para todos, literatura para nadie. Esa es la consigna de estos desgraciados que nos quieren hundir en la miseria más honda y la ignorancia más honda del ser humano. Bien, queridos amigos, me llamo Osvaldo Bayer. Muchachos, me tengo que ir. Sí, mañana se hace la noche. Dale, mañana.
Disculpame, ¿puedo agarrar esto? Sí, mirá lo que quieras. ¿Te interesa, Simón? Rabisky. Sí. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. ¿No? ¿Querés ver algo más de Simón? Tengo algo más. Bueno, ¿qué tenés? Tiene una nota del compañero Osvaldo Valle. Habrá sentido nombrar. A ver, ¿puedo ver? Sí, mirá, mirá, mirá. Gracias. Acá podés, digamos, conocer todos los detalles. Ya, qué bueno. Y lo que era Simón Radovitsky como símbolo del movimiento anarquista. ¿Y cuánto cuesta esto? Mirá, esta de Simón, que es una nota especial escrita por Osvaldo Valle, esta 30, porque es de colección. Está bien. Y la otra 10 pesitos. Te hago precio. Me dejaba 30. Todo sea por Simón. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Bueno. Siempre me gustó en historia escribir sobre los olvidados, sobre los que habían sido héroes del pueblo y no sobre los héroes oficiales. Y también sobre los hechos desconocidos o poco conocidos por el presente, hechos que habían ocurrido en nuestra historia y que habían sido ocultados. En el año 67 yo reivindiqué esa figura. Primero salió en la revista Todo es Historia y después fue publicado en un libro que se llamó Los anarquistas expropiadores y otros ensayos. Ese libro fue prohibido por el gobierno de Isabel Perón y pudo recién volver a reimprimirse y a publicarse
que en el año 1984. Es increíble las fantasías que tiene la realidad. Volver 45 años después que hice esta investigación, ver cómo se mantiene esto como una especie de iglesia del horror, pensar lo que sufrió toda esta gente, estos presos, una creación del liberalismo positivista, ¿no? Por supuesto, de Julio Argentino Roca, el mismo de la ley 41-44, la ley de residencia, donde se expulsaba a los extranjeros que tuvieran ideas extrañas al ser nacional. Es decir, que eran los obreros que luchaban por las 8 horas de trabajo. De esta ley es que se expulsaba solamente al hombre y acá se dejaba a su mujer con sus hijos. En aquel tiempo se tenían 4 o 5 hijos. Y esas mujeres con esos chicos quedaban sin sustento. En aquellos años la migración mayor era la italiana, después seguían los españoles al puerto de Buenos Aires, pero también había una inmigración polaca y rusa. En Rusia había hambre, con los zares había represión, etcétera, etcétera. Por eso había una inmigración. Y la Argentina era un poco el país ideal. Siempre se hablaba de que aquí había pampas, campos para alimentar a todo el mundo y que aquí se podía vivir en paz. Desde los días gloriosos del primer grito de la patria, pasaron 70 años sobre el país convulsionado por la anarquía. Era el dolor de la creación. Quedaba un país, faltaba una nación. Pero con el polvo de las últimas montoneras se deshizo el gran drama. Y llegaron los hombres señalados por el destino para darle forma, organización al país naciente. Un problema enorme quedaba por resolver. El desierto, el indio, la aridez, el caldén, el abrojo, la distancia. Alguien dijo entonces, gobernar es poblar. No era otro el problema, poblar. No se hablaba de otra cosa en las esferas oficiales, en el parlamento, en la prensa, en la calle. Poblar, poblar, poblar. Y se echaron gringos al desierto. Traían salud, fuerzas, sueños, esperanzas, energías. En ese mundo de la inmigración que llegaba, esos miles y miles de inmigrantes, de Ucrania, por ejemplo, llegó este joven Radovitsky, Simón Radovitsky, con algunos familiares.
Hola, Flavia. Tu primo Julián. Pero claro, es decir, el nivel de vida de los obreros era tan bajo como en Europa, como en esos países donde ellos venían. Y entonces aquí comenzó una gran adhesión de los trabajadores extranjeros al sindicalismo, que van a formar ellos con su esfuerzo propio. Ellos van a fundar sus sociedades de oficios varios, van a fundar sus casas con un lugar para las asambleas, donde se resolvía todo en asamblea, también con una habitación para biblioteca pública y otro para un salón bastante grande para el conjunto filodramático, donde se hacía teatro para que los obreros y sus familias los sábados a la noche tuvieran algo de la cultura. Siempre tenían un acto común, que era el primero de mayo. En 1890 ya hicieron un primer acto conjunto, donde cada uno habló en su idioma. Hubo un orador italiano, un orador portugués, un orador alemán, un orador inglés y un orador en español. Que el diario La Nación, con un sentido irónico, dice: no sabemos por qué se hace ese acto si hablan y no se entienden. Bueno, cuando en realidad era un acto de la solidaridad entre todos y demostraba que a pesar de los idiomas ellos se entendían porque hacían acciones comunes para lograr lo soñado, que eran las 8 horas de trabajo, aquel legado que dejaron los mártires de Chicago. Radovitsky, bueno, va a participar de toda esa vida obrera de agitación. Y él se va a convertir, sin saberlo tal vez, pero se va a convertir en una figura muy importante del anarquismo argentino y del sindicalismo argentino, porque va a pasar como gran héroe él, un hombre que se sacrificó por la vida de los demás. ¿Y ahora qué estás haciendo? Sí, estuve el año pasado también trabajando. ¿Vos estuviste alguna vez? No. Okay. Yo lo que tengo ganas de conocer es Rusia, justamente. La verdad que nunca estuve. Al final, sí, mucha plata, ¿eh? Bueno, me queda cerca de casa y no sé, está bueno. Me dijeron que... Y de casualidad en el parque me encontré con una revista que decía Radovitsky y no sabía si teníamos relación o no. Y es un poco fuerte para todos, creo. A ver, el momento de enterarse o de empezar a entender que quizás es un pariente nuestro, quizás es un antepasado nuestro, alguien que tuvo una importancia tal en la historia. Justo en la revista esa me pasó algo raro porque un día pasé, estaba tomando el surte, y veo de lejos una revista con una cara y digo, chau, ese es Simón. Pero el subte ya había arrancado. Entonces, bueno, empecé a buscarla en los kioscos, no la encontré. Y llego a la tarde a dar clase y en eso veo que al fondo de todo un pibe que la clase mucha bola no le estaba dando, estaba leyendo una revista y digo que estaba leyendo esa revista. Entonces, en el intervalo me acerco y le digo, che, discúlpame, vos estabas leyendo en la clase una revista. Me miró así como con cara de tío. A la defensiva. Claro. Digo, sí, no sé, el de la tapa es Simón Radovitsky, ¿no? Sí, y peor, porque tipo, este habrá dicho, claro. Ahora esto me va a venir a partir. No, porque sabes que es mi tío bisabuelo. ¿En serio? Nuestro parentesco con Simón es porque mi abuelo, Samuel, era el primo de Simón. O sea, son todos nombres. Mi papá llamaba Salomón, mi abuelo Samuel. Y mi tío, abuelo, Simón. ¿Sí? Nosotros en su momento no teníamos tanto acceso a documentación porque no había. Y lo que sabemos nos lo transmitió mi mamá, que, bueno, la esposa de un Radovitsky. Estaba muy orgullosa. Y ella es la que nos hizo conocer la historia,
querer la historia, comprometer la historia, honrar. Bueno, si sos Rodovisky, entonces tenés que sacar siempre una cuotita más de fuerza para afrontar algo que se te pone adelante. No podés, viste, dejarte vencer. ¿Y te pasa que cuando vos lees la vida de Simón es... es absolutamente, absolutamente romántico y seductor y atrapante pensar en eso, pensar en alguien que llevó a tal extremo sus ideales, en donde se desprendió totalmente de su persona y, no, y dio todo lo que tenía para dar y aún más? A partir de 1890, que se hace la primera gran demostración del 1 de mayo en homenaje a los mártires de Chicago, todos los años la mayoría de los obreros lo tomaron como un deber concurrir a hacer una gran manifestación. Pero que no era asueto el 1 de mayo. El 1 de mayo, si eran días de semana, tenían que ir a trabajar. Con la amenaza de las empresas que si no concurrían a trabajar el 1 de mayo los dejaban cesantes. Y más todavía, los actos eran reprimidos. Y a pesar de eso, 70.000 obreros de los anarquistas y 30.000 de los socialistas en otro lugar. Es el 1 de mayo de 1909. Amaneció frío, pero con sol. Luego, hacia el mediodía, se iría nublando, como presagiando tormenta. Ese 1 de mayo se anunciaban dos actos obreros. Uno organizado por la Unión General de Trabajadores Socialistas a las 3 pasado meridiano, a las 3 de la tarde. El otro es el de la FORA, el de los anarquistas, que convocan a una concentración en Plaza Lorea. La plaza se va poblando de banderas rojas. Hay casi 70.000 obreros con una demanda única: la jornada de 8 horas de trabajo. Y en la Avenida de Mayo y Salta se detiene de improviso un coche. Es el coronel Ramón Falcón, jefe de policía. Ramón Falcón encarnaba la época, encarnaba el espíritu de Roca, es decir, el desprecio a la gente de abajo, ¿no? Falcón fue el mejor oficial de Roca en la campaña del desierto, se distinguió en las matanzas. Y después va a ser elegido, por su forma de ser, jefe de policía. Va a fundar la escuela de policía, por eso va a llevar su nombre. Un hombre muy duro que mantenía, por supuesto, la disciplina de la sociedad en ese tiempo sin democracia. Si recién el primer gobierno democrático en la Argentina iba a ser el de 1916, del voto secreto y directo, elegido, que fue electo Yrigoyen. Antes nuestros presidentes eran elegidos levantando el brazo en el atrio de las iglesias. Él no entiende de banderas, no quiere que sean rojas. La masa lo reconoce y ruge: abajo el coronel Falcón, mueran los cosacos, en alusión a la policía del zar en Rusia. Mueran los cosacos. Guerra a los burgueses. Las banderas y los estandartes se agitan. Falcón se enfurece, su rostro impasible mide a la masa. Está calculando las fuerzas enemigas como un general en la batalla. Se desata el tiroteo. Se lucha a balazo limpio, ataca la caballería. Los obreros huyen, pero no todos. Hay algunos que no retroceden, luchan a cara limpia. Lo cierto es que el resultado es una de las más grandes tragedias del movimiento obrero argentino.
A Falcón se le preguntó los diarios un día después por qué él había ordenado reprimir cuando no había habido disturbios. Y él contesta porque los obreros llevaban la bandera roja y no la bandera azul y blanca. Los anarquistas exigieron la renuncia de Falcón. Y ellos lo que pretendían es que Falcón se vaya de la jefatura de policía. Y Figueroa Alcorta, de manera obstinada, determina que no, que Falcón va a seguir a cargo de la Policía Federal. O sea, de manera un poco provocadora, después de no solo lo que fue la represión, sino también lo que vino después, porque siguió el hostigamiento a los que en ese momento la sociedad bien de Buenos Aires le echaba la culpa del desorden a los inmigrantes polacos, rusos, alemanes, judíos pobres que venían a traer el desorden, la mugre, las ideas revulsivas. Se fueron, rompieron locales, prendieron fuego, hubo golpes. Pero ellos lo que hicieron fue exigir la renuncia de un jefe de policía que había reprimido desmedidamente un acto de 1 de mayo que había, hasta ese momento, hasta que aparece la policía, había sido un acto pacífico. Los socialistas libertarios sostenían que cuando no hay justicia de arriba, el pueblo tiene derecho a hacer justicia con sus propias manos. Principalmente con los grandes tiranos, con los grandes asesinos. Y los anarquistas esperaron, desde mayo a noviembre. Y Falcón no fue de ninguna manera, no se le inició ningún juicio por la matanza que hizo de obreros, no se hizo ninguna reparación a las familias de los muertos. De manera que comienzan a pensar que, bueno, que ha llegado el momento de hacerse justicia por la propia mano. Es decir, el derecho de matar al tirano. Y por eso se va a preparar muy bien el hecho. ¿Cómo era realmente el plan? Eso es algo que a mí siempre me lo pregunté. Porque yo siempre escuché la anécdota, que no sé si es cierto, ¿no? O es esa cosa que se va diciendo, se va nombrando y al final termina siendo cierta, porque uno lo refirió muchas veces, que yo creo que se la escuché a Hugo, que él en realidad cuando decide matarlo a Falcón, él, creo, no sé si Samuel, no sé si tu abuelo no era parte de la misma célula o no, algo así, no, sí, o que el hermano, o había alguien que era un pariente de él, y que en realidad quien saca el palito más corto, o sea, cuando sortean quién va a matar a Falcón, el que saca el palito más corto no es Simón. Y que después ellos determinan que tiene que ir Simón porque era el único que era menor de 21. Entonces que si él lo agarraban, no le iban a poder condenar a muerte. Porque tenía 18 años en ese momento. Se abre el segundo acto de este drama. Cementerio de la Recoleta. El coronel Falcón vuelve luego de haber asistido a las exequias de su amigo Antonio Balbé, director de la Penitenciaría Nacional. El coche de Falcón avanza sin custodias por las calles, dobla por la avenida Callao, rumbo al sur. Un joven de aspecto extranjero comienza a correr a toda velocidad atrás del carruaje del jefe de policía. Lleva algo en la mano, no se sabe qué. Al doblar el coche, el desconocido se acerca y arroja el paquete en su interior. Todo explota y el joven huye hacia la avenida Alvear. Falcón ha sido herido. Se desangra esperando una ambulancia que lo conducirá hasta el hospital. Simón Radovitsky intenta huir, pero caerá herido en la calle. Falcón ha muerto. Los anarquistas no han fallado.
Se sabe que él tuvo un ayudante, pero él nunca lo declaró, pese a todas las torturas que sufrió. Así que él va a aparecer como único responsable. Entonces, lo va a esperar con el arma de los anarquistas, por eso la bomba, porque la bomba representaba al explotar la ira del pueblo, la justicia del pueblo que revienta, que va a matar no solamente a Falcón, sino también a su secretario, que iba en el mismo coche. Y esto no es solamente algo del anarquismo en la Argentina, sino que fue algo muy común, hasta común en los países europeos, principalmente en la muerte de los grandes tiranos. Y tal vez el último hecho más testimonial de todo esto es el atentado que hace el conde von Stauffenberg contra Hitler el 20 de julio del 44. Se calcula que si ese atentado hubiera resultado positivo, lo hubiera matado a Hitler, se hubieran salvado 10 millones de personas, porque los últimos meses de la guerra fueron los más crueles de todos. Al cumplirse 42 años de la muerte del ex jefe de policía, coronel Ramón L. Falcón, la Policía Federal rinde homenaje a su memoria. La benemérita institución recuerda al abnegado servidor que ofrendó su vida en aras del deber. Claro ejemplo de patriotismo que los actuales guardianes del orden recogen con verdadera unción y llevan como consigna en su diaria lucha contra el mal. La segunda calle más larga de Buenos Aires se llama Coronel Falcón. Hubo durante años y hasta hace poco una plaza con un busto de él que se llamaba Coronel Falcón. La Escuela de Cadetes de Policía se llamó Coronel Falcón cuando jamás se pudo explicar por qué esa represión de ese primero de mayo. En cambio, jamás nada recuerda a la figura de Radovitsky, que no lo hizo por dolo, no lo hizo para robar, lo hizo por una ideología que señalaba justamente eso, el derecho de matar al tirano. Sí, ¿qué tal? Julián. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mucho gusto. ¿No venías para consultar? Simón Radovitsky. Ah, yo venía investigando, sí. Así que bueno, quería saber qué tenían acá. El correo, vení, pasa. Bueno, veo la pintada. Ah, sí, ese es un stencil que habían hecho los compañeros en Loma de Zamora hace varios años para escrachar en la calle Ramón Falcón allá. Y me lo prestaron para decorar acá un poco la biblioteca. Qué bueno. Vení, pasa. Permiso, gracias. Falcón es una de las personas que más cantidad de homenajes tiene dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Y Falcón es el, tal vez sí que es la personificación del Estado argentino en su momento de organización. Bakunin decía que todo Estado se forma o nace a partir de la conquista, y digamos, el Estado argentino nació a partir de la llamada conquista al desierto, el asesinato a las montoneras federales, y cuando pasó de ese baño de sangre, empezó el baño de sangre hacia los obreros. Entonces, y ahí viene esta, también esta cuestión que surge espontáneamente de distintas personas, distintos colectivos, distintos grupos, de cuando se cumple el aniversario del ajusticiamiento, de salir a pintar, a cambiar el nombre a la calle, ese tipo de cuestiones, como forma de contrarrestar, digamos, eso. Que no deja de tener, de estar marcado también con una contradicción, en cierto sentido, que tiene que ver con esta cuestión de anteponer a una figura a otra figura. Pero por otro lado, Simón, digamos, fue posible que apareciera una persona como Simón en un contexto de un movimiento obrero combativo con una orientación, con una finalidad revolucionaria. Es esa cuestión, digamos, esa expresión de una cuestión social que está por detrás, que va mucho más allá de Falcón y Simón Radovitsky. Qué largura archivar todo esto, ¿no? Sí, la verdad es un montón de material. Son cerca de 2.000 publicaciones periódicas que hay, más varios miles más de materiales, folletos, libros, volantes y cosas así. O sea, que es bastante. Bueno, y acá te voy a mostrar el expediente de la causa. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Simón Radovitsky tiene 18 años de edad. Nadie le cree. Necesitan que sea mayor de edad para vengar la muerte de Falcón con la propia muerte del joven anarquista. La campaña comienza. Algunos dicen que tiene 20 años, otros 25. Entonces, el fiscal dice 20 más 25 son 45. La mitad es 22 y medio. Radovitsky tiene 22 años y medio para la justicia. Es decir, está madura para el pelotón de fusilamiento. Todo venía mal para Radovitsky, pero un día apareció en escena un personaje singular. Dijo llamarse Moisés Radovitsky y ser primo hermano de Simón. Traía un documento que iba a dar un vuelco completo al proceso. Un documento extraño, escrito con caracteres cirílicos, que afirma que Simón Radovitsky nació en la aldea de Santiago, provincia de Kiev, Rusia, el 20 de noviembre de 1891. Es decir, Radovitsky tiene 18 años y 7 meses. Ya no hay más dudas. El Código Penal argentino y vos te encontrás con que el Código Penal argentino tiene, hay cuatro penas posibles: prisión, reclusión, inhabilitación y multa. Y cuando le preguntás a un profesor de derecho penal cuál es la diferencia entre prisión y reclusión, el ejemplo que te da para explicarte qué es la reclusión es la historia de Simón Radovitsky. Claro, porque el primero estuvo en prisión. Mandarlo, claro, por el primero está acá y después lo mandan a Ushuaia cuando te dicen no, la reclusión, lo que él pasó en Ushuaia, eso es la reclusión. Eso es la reclusión, el hecho de esa prisión agravada de manera tal que, digamos, de absoluta de total seguridad, alejado de todo. Además que heredaban cuando se acercaba la fecha del atentado, lo tenía la apañada. Eso es una pena, digamos, una pena complementaria que le ponen el mismo juez, que le dice que cuando se acerca la fecha del atentado lo ponen en aislamiento y apaniagua.
Simón Radovitsky tenía 20 años cuando fue enviado a Ushuaia, después de los 2 años de la penitenciaría. No se podía huir en Tierra del Fuego. El que huía moría en la nieve o no había otras poblaciones donde refugiarse, etc. Es decir, no podían regresar porque el medio de comunicación eran los avisos de la Armada Nacional, eran buques de guerra, por ejemplo. A otra cosa, no podían ser visitados. No había forma en que los familiares lo visitaran porque no se aceptaba viajeros que fueran familiares de presos. Por supuesto, en sí la misión era que no volvieran más. El remedio psicológico y medicinal e intelectual y político era esta cárcel. La gran injusticia. Calabozo por calabozo, piensa cómo tienen que haber sufrido esos presos. Muchos de ellos condenados por su rostro porque estaban las teorías del Lombroso. Estaba condenado por el rostro. Y está bien que se muestre como un museo, porque este capítulo también entra en la historia de la crueldad argentina. Bueno, acá están los materiales. Que hay materiales de época y materiales más actuales también. Eso es el tema. Este tipo de materiales, después hay otras cosas más, hay unas cartas que escribió Simón y alguna que fue medio publicada, dirigida a las mujeres del Comité Pro Presos. Siempre fue el más castigado de los presos porque, claro, había matado a un jefe de la policía. No era un preso común, era, como se decía en aquel tiempo como maldición, era un anarquista. Por supuesto, se le dio más trabajo todavía, el trabajo pesado de cortar árboles con el hacha, 10, 12, 14 horas por día, en esa temperatura tremenda de Ushuaia durante los inviernos, con 17, 18, 15 grados bajo cero. Y después de allí, por supuesto, al calabozo, absolutamente solo. Y el frío a la noche. Se le daba solamente 2 frazadas, que no era suficiente para obtener un poquito de calor durante el sueño. Dice Simón Radovitsky, el inspector Olmos y de Verdejo, así se llamaba, me hizo poner una chapa en la ventana con 300 agujeritos
así no entra luz ni aire, y vivo en la noche eterna. Pero no te aflijas, estoy resignado y tengo todavía fuerza de voluntad y paciencia para soportar estas iniquidades. El guardia San Pedro no sabe de qué modo poder conmigo, me prohíbe estar en la ventana, pero yo no le llevo el apunte, me amenaza con castigarme y le digo que castigue cuando le dé la gana. Me prohibió bajar a la estufa y ayer ordenó que me cambiaran la cucheta. ¿Y sabes por qué? Porque estaba pintada de colorado. Pero me burlé de él. Ahora he puesto en la ventana una cortina roja. El mantel de la mesa es también rojo. La repisa igual. En fin, casi toda mi celda está adornada con ese color. Le voy a hacer reventar de rabia. Y con ironía dice, tengo bastante valor, aunque estoy flaco de cuerpo, para soportar esta reclusión y la que venga tras ella. Simón. Los únicos escritos que recibía él eran las cartas de amigos, por supuesto todos anarquistas, en el cual no podían hacer política, pero le contaban hechos de la familia, hechos de los amigos, en un lenguaje que él podía interpretar otra cosa. Y las cartas de la esposa de Botana, de la esposa del director de crítica. Después, acá ya tenés materiales de la época, de las campañas por la libertad de Simón. Un poco castigados. Es un folleto de distribución gratuita. Estos folletos se solían editar decenas de miles para agitar la campaña por la libertad. Bueno, lo que hace es contar, digamos, una historia, es una biografía de Simón, de las condiciones en las que está preso, de las distintas movilizaciones y campañas que se llevan adelante para liberarlo. Este está editado por un comité de agitación pro libertad de Radowitzki, gremios autónomos, agrupaciones y publicaciones anarquistas de la capital. Que también lo mismo, vos tenés más o menos el quién es Radowitzki, digamos, y después las condiciones, digamos, en las que está detenido. Había publicaciones bilingües, digamos, en distintos idiomas de las distintas colectividades que había, digamos, una de ellas era el yiddish. Los anarquistas argentinos, la FORA, la organización obrera anarquista, jamás se olvidaron de Radowitzki. Siempre había información sobre Radowitzki, siempre va a haber actos una vez por semana pidiendo la libertad de Radowitzki. Y no solamente en Buenos Aires, es impresionante el eco que tuvo Radowitzki también en el interior. Entre los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, de Tucumán, los trabajadores del azúcar, en Salta, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, siempre se recordó la figura de Radowitzki. Es decir, fue algo consecuente. Y principalmente el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, donde siempre se recordaba la represión del coronel Falcón. La fuga de Simón Radowitzki va a ser planeada por los anarquistas. Va a ir primero Miguel Arcángel Rosiña, que va a hacer todos los trámites con papeles falsos y va a entrar como guardiacárcel. Y lo toma enseguida porque pide ir a Ushuaia. Y allí va sacando todos los datos, cómo puede hacer para iniciar los planes para obtener la libertad de Radowitzki, año 1919. Y cuenta con la ayuda de Apolinario Barrera, uno de los hombres más importantes en la administración del diario Crítica, que era anarquista. Se va a ir a Ushuaia y allí va a contratar a
al dueño de un lanchón, de una lancha. Miguel Arcángel Rosinia, en su calidad de guardiacárcel, le va a dar un uniforme que le habían dado a él. Simón Radovitsky sale justo cuando Miguel Arcángel Rosinia tenía guardia y van a comenzar la huida. Hijos del pueblo. El 9 de noviembre de 1918 llega a Buenos Aires una noticia que causó más sensación que las que vienen de Europa con la terminación de la guerra, y es que el 7 de noviembre se ha fugado Radovitsky de la cárcel de Ushuaia. Radovitsky, el anarquista. Basta ya, decían los porteños. Ya ha purgado bastante su delito. Podrá salir de ese infierno de Ushuaia. Nadie lo pudo hacer. Pero sí, es posible. Pero se dan cuenta, al no verlo a Radovitsky, que tenía que estar en su celda, y entonces avisan a todas las fronteras. Navegando en la barca en la que huyen, ven un buque de guerra chilena que se aproximaba. Simón Radovitsky entonces se tira al agua. Miguel Arcángel Rosinia y Barrera se entregan. Pero los chilenos observan, ven que hay alguien que se tiró al agua y que huye por la isla. Y entonces van a mandar a varios guardias a seguirlo si lo logran apresar. Y lo van a entregar a las autoridades argentinas. Y Simón Radovitsky, ese ángel de Ushuaia, como lo denominaban, volvió a los castigos más terribles, a la mitad de ración, a un calabozo sin ninguna calefacción. Y como los médicos atestiguaron, ese hombre sufría de tuberculosis. Thank you.
Esto nunca salió ni nunca lo van a reconocer los anarquistas, pero a mí me lo relataron viejos luchadores anarquistas que estuvieron en la década del 30 en el paro que se hizo para obtener un convenio para los molineros, los obreros molineros de la harina. Es decir, se organizó una huelga de los molineros, que era muy importante porque estaban ya los buques ingleses preparados para cargar la harina de trigo, las bolsas con harina de trigo. Y entonces el presidente Hipólito Yrigoyen hizo venir a los tres dirigentes máximos de los molineros para hablar con ellos. Y entonces les preguntó al presidente, ¿cuál es la condición que quieren ustedes para levantar la huelga? Y ellos los tres dijeron la libertad de Simón Radovitsky. Hola. Bueno, compañeros, compañeras. Les damos la bienvenida al acto del 1 de mayo de la FORA, recordando los 126 años que pasaron de la huelga por las 8 horas en Chicago. Bueno, cuando dio el decreto Yrigoyen que se le daba libertad, los anarquistas van a tener tiempo todavía de enviarle un traje y un sombrero. Les compraron el mejor sombrero, un sombrero Orión, como usaban la gente rica. Es muy lindo verle en esa foto cuando sale del penal con un sombrero Orión. Los anarquistas levantaron la huelga, pero esos tres dirigentes que fueron a verlo a Yrigoyen renunciaron, porque los anarquistas siempre sostuvieron que no tenían por qué ir a pedir nada a los funcionarios, porque eso era darle importancia a los hombres del gobierno. Y ellos habían ido. Entonces iban a ser expulsados del gremio, a pesar de que el gremio sabía que ellos se habían ofrecido. Bueno, va a ser embarcado en el buque de guerra, pero ya estaba todo arreglado, es decir, Hipólito Yrigoyen no cumplió con la palabra dada, en el sentido que sí le dio la libertad, pero lo expulsó al Uruguay. Cuando llega al Río de la Plata, baja Radovitsky en un remolcador. El remolcador va a esperar la llegada del vapor de la carrera de Buenos Aires a Montevideo. Lo van a subir y le van a decir que está expulsado de la Argentina y que va a ir a parar a Montevideo. Va a ser esperado por anarquistas, va a ser detenido, por supuesto por ilegal, pero los anarquistas van a luchar, van a ser puestos en libertad, hasta que pasan unos meses y van a ser detenidos, va a ser detenido nuevamente y va a ser llevado a la Isla de Flores, una cárcel uruguaya frente a Montevideo, donde va a estar más de 2 años preso, hasta que finalmente va a lograr su libertad. Y finalmente, en el año 36, cuando la República Española resiste al golpe militar de Francisco Franco, él se traslada a la República Española y va a luchar por la República Española con los anarquistas, pero no va a aceptar usar armas. Él era un pacifista, a pesar que había realizado ese atentado, y entonces su tarea era siempre llevar alimentos al frente. Es decir, su misión era muy, muy peligrosa, pero siempre lo hizo y siempre lo cumplió. Recordando sobre todo a los compañeros que murieron luchando
agradeciendo por las 8 horas de trabajo y sobre todo a los que sostuvieron su ideal anarquista hasta el final. Yo estoy profundamente agradecido que esta juventud, estos jóvenes, y digo también a los que tienen 80 años pero siguen siendo jóvenes en sus tareas y en sus luchas, no se han rendido. Porque la única salvación que tiene el mundo es el socialismo en libertad, el socialismo libertario. ¿Hay acaso dos palabras más extraordinarias que esas? Esas luchas y ese joven maravilloso Simón Radovitsky, qué figura, qué extraordinario. Esos eran nuestros padres anarquistas, nuestros padres de la ideología. Queridos amigos, sigan esta línea que nos marcaron esos luchadores increíbles de principios de siglo, pero también en las décadas posteriores. Sigan esta lucha porque ese es el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Quintana, salieron del cementerio en el carruaje, Falcón y el secretario, entonces venía con el carruaje por acá y doblaron. Y Simón vino desde la izquierda, les tiró el paquete adentro del carruaje y fue ahí cuando volaron. ¿Ven? La cara esa es la de Falcón. En este lugar cayó el coronel Ramón L. Falcón, jefe de policía de Buenos Aires, mártir del orden social. 14 de noviembre de 1909. Se paren. Uy, qué grande. Simón vive.